Mira, en principio de cuentas te comento y al auditorio que el propósito último del ayuntamiento es cuidar vidas. Nos alarma mucho que a fechas recientes tengamos una incidencia de accidentes en moto o en bicicleta de 3 diarios. En lo que va del año llevamos 13 fallecimientos, 13 muertos, de los cuales 2 son menores de edad, una niña de 9 años y otro menor. Esto nos preocupa mucho como autoridad y aunque no podemos hablar de que hay una responsabilidad del ayuntamiento, sí hay la obligación de que tomemos cartas en el asunto para evitar que el número de muertes y el número de accidentes siga proliferando. ¿Cómo? Bueno, planear avenidas como la Pancho Madero, en donde ya hay un carril confinado para bicicletas y otro para motocicletas. Mazatlán tiene que ir creciendo con la mentalidad de que va a haber un parque vehicular creciente, tanto de motos como de bicicletas, y tenemos que procurar que haya los espacios necesarios para que ellos puedan transitar con cero riesgo. Eso por un lado. Por otro lado, la concientización de que hay un bando de policía y hay un reglamento de tránsito que hay que respetar, porque de esa manera se les protege a los usuarios de vehículos, a los peatones y a los conductores de motocicleta o bicicleta. El llamado es a ponerse el cinturón de seguridad, a no utilizar el teléfono celular cuando se va manejando. Si se usa motocicleta, 2 adultos por moto como máximo. Evitar en lo posible que menores de edad utilicen la motocicleta. Esto debería estar prohibido, porque un niño de menos de 6 años corre el riesgo de quedarse inclusive dormido. Yo lo he visto. Menores de edad que van agarrados del papá y que van cabeceando a los niños, que en el momento en que se queden dormidos aflojan las manitas y pueden sufrir un accidente. Sin embargo, tenemos que dar un mensaje como autoridad de que además de que la campaña es para protección del ciudadano, también el funcionario público tiene una responsabilidad. Y hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, yo subí a mi página de Face la fotografía de un empleado municipal que está siendo multado por tránsito por no traer el cinturón de seguridad puesto. Y esto lo vamos a seguir haciendo. Es la instrucción que yo he dado a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que no va a haber distingo. La única excepción a la regla por motivos de táctica de policía es cuando van en un operativo, pueden ellos hacerlo sin el cinturón puesto porque tienen que bajarse del vehículo rápido y si lo trajeran pudieran estar en riesgo de muerte cuando van realizando un operativo. Son los únicos autorizados para transitar sin el cinturón de seguridad puesto. Todo lo demás están obligados. Nadie puede utilizar teléfono celular, nadie puede subir más de 2 personas en la motocicleta, nadie puede conducir una motocicleta sin casco protector, y esto lo vamos a aplicar a los de casa y también a la ciudadanía. Vamos a tener un acercamiento con la alianza. El regidor Roberto Osuna hizo un ejercicio muy interesante que yo le sugería que no fuera solamente de una sola vez, sino que lo haga de manera permanente. Es importante que los ciudadanos de alguna manera también vigilen el actuar de los choferes del transporte público. Sabemos, todo es un secreto a voces, de que juegan carreras, de que se brincan los altos, de que no hacen los altos reglamentarios para que las personas bajen con seguridad de los vehículos antes de que arranquen. Sabemos, pues, que ocasionan accidentes muy seguido. Yo le voy a pedir a la alianza, si se han fijado ustedes, los camiones en el frente, en el cristal del frente, son 2 cristales, el que lleva el chofer exactamente enfrente de él y el lateral, que también da para el frente. Les ha dado por rotular con plumón blanco grueso las rutas. Esto significa que ese vidrio ya no sirve para ver. Les tapa la visibilidad las rutas que están apuntadas con plumón grueso blanco. También la ventana lateral, la que está a un lado del chofer y la que él utiliza para usar el espejo retrovisor, la polarizan. Si en el día tienen problemas para ver hacia un lado, imagínate en la tarde-noche, es realmente imposible. Por eso muchos accidentes se han cometido porque pierden visibilidad por errores que ellos mismos han cometido al rotular el cristal o al polarizar los cristales laterales. Entonces, ese tipo de sugerencias se las queremos hacer a los directivos de la alianza. Sabemos que ellos están tan preocupados como nosotros de evitar accidentes. Vamos a estar muy pendientes de que lo hagan y también entienden que hay una ciudadanía que ahora con las redes sociales, benditas redes sociales, que ahora cualquier persona con un teléfono celular puede denunciar a alguien que no respeta el reglamento de tránsito. Diario recibo fotografías de choferes de camiones urbanos que van hablando por celular. Bueno, se lo vamos a hacer llegar a la alianza porque si tránsito no se da cuenta,
la Alianza va a tener que tomar acciones correctivas de inmediato, porque no vamos a tolerar, ni como sociedad, ni como autoridad, que sigan incrementándose los accidentes por negligencia.